desde las 7:30 de la mañana que estoy aquí, han querido silenciarnos primero a través de personas que con mucha dignidad y respeto quieren tratarnos, pero no tienen el nivel de competencia. Vino luego una señora a invitarme a hablar en privado y yo no estoy en condiciones de charlar en privado lo que es una competencia pública de ciudadanos. Una denuncia por el mal servicio de atención y programación de citas médicas realizó un usuario contra la clínica Santa María del Caribe de Valledupar. Que ya viene el especialista y ustedes no saben qué inconveniente se le pasó, porque al igual que ustedes son seres humanos, la mujer puede estar pariendo, puede que la mamá le haya dado un infarto. Pero eso no justifica eso. Eso no justifica eso. Eso no justifica eso. Usted está justificando a sus trabajadores médicos y a la clínica. La vida o la muerte, y queremos la vida. No justifique su mal servicio. Respeten, respeten a los pacientes. No justifiquen. No defiendan lo indefendible. Poniendo en contexto, serían dos instituciones. Sanitas, como EPS, prestadora del servicio intermediación, y la clínica, como la palabra lo dice, Santa María del Caribe. Yo quiero poner en contexto dos cosas muy claras. Lo importante no es tanto lo que a mí me pasó como persona. Yo llegué a una cita luego de tener con Sanitas primero una cita programada en la Clínica General del Norte. Luego de 4 meses me llamaron a decir que no, que el médico no me podía atender, y eso se canceló y no más. Posterior a eso me dan otra cita acá y llevo 4 meses en esta tercera cita tramitando desde diciembre con la Clínica Santa María del Caribe. Y me asignaron para la fecha de ayer y para mañana jueves. Y la noticia, la respuesta es que yo no tengo ninguna cita programada. Pero eso fue, digamos, la motivación inicial de mi presencia. Pero lo realmente de fuerza en esta circunstancia es lo siguiente. Miren, la gran congestión que yo pude percibir ayer en esta institución es de consulta externa. Y me pregunto, la característica funcional de una clínica es la prestación de servicios hospitalarios que tienen una gran complejidad de atención que se diferencia mucho de la atención ambulatoria, que es típica de consulta externa. Lógico, al hacer tercerización Sanitas como EPS irresponsablemente, en vez de contratar a los profesionales especialistas de cada área, lo que hace es contratar con una clínica la prestación de un servicio que no es su especialidad. Me refiero a consulta externa. Esto va en detrimento de la calidad del servicio hacia nosotros como usuarios y también en detrimento del la remuneración y honorarios de los mismos profesionales prestadores reales del servicio. Soy operado corazón abierto hace 20 años. Estoy diagnosticado con cáncer. 3 años de andar al sur. Y no he podido conseguir que aquí con el tomo, creo una cirugía. No he podido, voy a eso es, me manda para acá, voy a salir, vengo aquí y nada. Ministra Corcho, esto es vergonzoso, humillante y grave lo que está ocurriendo acá. ¡Hey tú! ¿Eres fanático BetPlay? Con el promocional Fanáticos BetPlay podrás ganar recargas BetPlay o una de las espectaculares camisetas deportivas de equipos nacionales. Solo debes depositar las tirillas con tus datos personales en los buzones autorizados de Supergiros en todo el departamento del Cesar, realizando recargas desde 5,000 pesos. Aplican términos y condiciones, válido del 1 de marzo al 15 de abril de 2023. Más información en www.supergirocesar.com.co/noticias.